Entre el 2 y el 8 de mayo del 2022 se llevó a cabo este importante evento, la Fiesta Nacional del Surubí 2022, una fiesta muy ansiada luego de 2 años que no se hizo por motivos de la pandemia. Por fin volvimos a disfrutar de este impresionante evento que arranca con una fiesta de fuegos artificiales. Bueno, se convocan a muchísimos artistas y por supuesto la gran largada con más de 1000 embarcaciones, un espectáculo único. Muy bien organizado como siempre por la Municipalidad de Goya, y en especial queremos agradecer a Alejandro Medina, quien nos facilitó estas imágenes, y felicitarlos por la organización de este importante evento. Por suerte el pique acompañó durante el torneo, hubo 330 capturas, recordamos que esto es exclusivamente con devolución. El torneo fue ganado con un surubí de 1 metro 21 centímetros correspondiente al equipo 682 de la barra de surubí Borrego de Goya, Corrientes. Las felicitaciones a los ganadores, por supuesto también a los organizadores y en general a todos los correntinos que llegan a todo el mundo a través de esto que también se denomina el Mundial de Pesca. Llega una nueva edición de la Fiesta del Pejerrey. Te esperamos el 18 y 19 de junio para disfrutar del torneo de pesca embarcado en laguna más grande de Argentina. Más de 850 mil pesos en premios, 350 mil pesos para el ganador. Torneo de pesca embarcado de costa para adulto e infantil. Torneo en kayak. Sorteos, espectáculos y cena show. Accede a la web para más información y anotate. ¡Te esperamos! Hola amigos, ¿cómo les va? En esta ocasión queríamos mostrarles algo de termos, termos de acero, termos de vidrio. Tenemos diferentes marcas, como verán, acá tenemos termos de acero del Milagro en 3 colores diferentes, termos Waterdog, termos Doite, los termos contigo que hoy en día están viendo mucho también. En diferentes capacidades, 700 mililitros, 1 litro 200, 1 litro, bueno, los clásicos también, termos Lo Milagro con repuesto de vidrio, el estilo clásico, el estilo tipo bomba para el que está manejando, digamos, que está solo llevándose mates, y después también unos portatermos muy lindos que nos ingresaron de cuero, justamente para termos 1 litro, canastitas de este estilo, por ejemplo, para aquellos que quieren tener, no sé, tienen termos grandes o demás. Está bueno porque tiene buen espacio. Cualquier cosa nos consultan. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300.
Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94 www.sandocanpesca.com.ar. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Acá en Luis García, que es la calle principal para la bajada de Tigre, y bueno, ahí cerquita ni bien bajamos, ahí tenemos el local que ya lo vamos a ver, con carnadas, las mejores carnadas acá de zona norte y artículos de pesca. Buen día, Rubén, ¿todo bien? Bueno, vamos a buscar la mejor carnada acá en zona norte. Así fue. Mirá, esa es la mojarra ideal para el Río de la Plata. Bueno, vamos a ir con esa. Bueno, ahí en el pie vamos a dejar obviamente los datos para que se puedan comunicar con vos. Así que nos estamos viendo. Bueno, doblete. Bien ahí. Bien firme el pejerrey del Río de la Plata. Ahí venimos con otro. Río de la Plata, zona norte. Arranque de temporada 2022. Excelente. Estamos a 3 de mayo. Un pique muy continuo. La verdad que un arranque de temporada hermoso. Mirá qué tamaño de pescado. Qué lindo. Pejerrey clásico del Río de la Plata. Zona norte. ¿Contento el pescador? Uf, ¿qué te parece? Muy buen pescado. Vamos.
bárbaro. Felicitaciones al pescador, muy bien, papá. Muchísimas gracias. La Plata, zona norte, tremendo, tremendo. Aparte la fuerza, ¿no? Venía, no te quedes con las ganas de venir a pescar un pejerrey de esto, la verdad que son una maravilla, una cosa de loco, excelente. En este caso vamos a mostrar un modelo nuevo que sacó Shark, que es como una remake de aquel que teníamos, que era a trombón. Bueno, ahora se hicieron un sistema a repetición pero palanquero. Realmente está muy bueno, funciona muy muy bien. Esto funciona con CO2, se carga con las garrafas de drago que las enroscamos acá en la punta. Y acá tenemos el cargador tubular donde le colocamos los balines de plomo calibre 5.5 esféricos. Una vez que cargamos los balines, que le entran 30, soltamos el resorte para que los vaya empujando, y lo que hacemos es, a través de la palanca, track track, y cargamos el rifle y queda listo para disparar. Un modelo nuevo realmente que está muy muy bueno. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde Guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. En zona norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque. Comunicate al 11 63 98 59 96. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 52 7404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Amigos del Pescador TV,
Nuevamente estamos llegando a Laguna La Picasa, segundo relevamiento que hicimos, que vamos a hacer esta semana, porque bueno, teníamos compromisos acá con dos chicos, dos guías que venimos a hacerles una nota. Así que en este segundo relevamiento, bueno, vamos a ver cómo nos va. Hoy vamos a salir con el guía Santiago Herlein, un guía que estaba trabajando en Villa Cañas, bueno, y ahora está trabajando acá en La Picasa. Así que le vamos a hacer una notita para presentarlo también acá en Laguna La Picasa. Vamos a tratar de hacer una pesca lo mejor posible para mostrar en imágenes cómo sigue la pesca en esta fascinante laguna del sur santafesino. Realmente una de las lagunas vedette de la temporada. Acá estamos ingresando ya al pesquero, vamos a hacer algunas imágenes. Y acá ya vamos a presentar a quien nos va a acompañar hoy, Aníbal Amato. Buen día, Aníbal. Hola, ¿cómo andamos? Eduardo, buen día a todos. Bueno, así que ya vamos a empezar a mostrar las comodidades que tiene este pesquero. Vamos a mostrar las embarcaciones de Santiago y vamos a salir a pescar y esperemos tener una jornada fascinante como nos tiene acostumbrado este gigante espejo santafesino. Buenos días, amigos pescadores. Bueno, como anticipamos, estamos en acá, Laguna La Picasa, junto al guía Santiago Herlein. Bueno, muy conocido Santi, porque realmente hemos hecho muchas notas con él en Villa Cañadas, ha estado en Laguna La Zoraida. Y ahora bueno, ahora se vino a trabajar acá en Laguna La Picasa, así que bueno, vinimos a hacer una notita de relevamiento. Bueno, una para presentarlo como guía de La Picasa y otra, bueno, para ver cómo sigue la pesca acá en este gigante espejo santafesino, que realmente está rindiendo fantástico, fantástico. Una de las mejores lagunas de la temporada 2022. Así que bueno, Santi, como siempre, bienvenido al programa, gracias por la invitación. Y bueno, contanos a ver cómo vamos a arrancar la mañanita acá. ¿Cómo andas, Eduardo? Muchas gracias por acompañarme siempre a todos los lugares donde me voy moviendo. Mirá, vamos a arrancar anclado a la mañana un ratito, hasta que suba el sol, y después nos vamos a poner a garetear. La laguna está rindiendo muy bien, muy bien, muy bien. Hay pescado de todas las medidas, así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer el intento. Dale, perfecto, ahora ya vamos a empezar a armar los equipitos y vamos a ir mostrando con qué líneas, con qué caña vamos a estar utilizando, qué bajada también, porque cambia de una laguna a la otra totalmente la profundidad de pique. Así que dale, ya vamos a empezar a preparar los equipos, vamos a ir mostrando las imágenes. Bueno, seguimos Santi, bárbaro. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlein. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlein. En Laguna La Picasa del sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. En
En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador. Dispone de cómodos y confortables departamentos y ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas Tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlein. Pone de 3 embarcaciones Tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlein. En Laguna La Zoraida podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. Bueno, venimos con otro acá de Aníbal. Felicitaciones, muy linda la pesca viene, muchachos. Seguimos con la pesca, muy parejo todo el pescado, Santiago. Muy sí. Parejo, muy parejo. Ahora estamos galeteando, Santi, ¿verdad? Sí. Habíamos arrancado ancladito y ahora... Habíamos arrancado anclado a la mañana para preparar los equipos. Ahí estuvimos una horita anclado más o menos esperando. Y ya después, cuando calentó un poquito el sol, nos largamos un garete, que es lo que más rinde en esta laguna, es pescar gareteando. Ahí está. Así perfecto. Bueno. Espectacular. Bueno, acá vamos a tomar una de Aníbal, que también vino con la captura, no la alcanzamos a tomar porque no nos daba hasta la cámara para filmar. Realmente mucha cantidad de pique. Mucha cantidad de pique. Muy lindos pescados. Acá vino una linda captura de Gustavo. Oh, hermoso pejerrey, hermoso pejerrey, che. Mira qué bichazo. Bichazo. Fantástico. Thank you.
seguimos con los lindos pejes, che, muy buen tamaño, muy lindo, muy parejo el pescado. Bárbaro. Miren qué lindo pejerrey, espectacular. Y veníamos con un doblete, se nos desprendió uno ahí en el camino. Santi, esto es pique y pique y pique y pique. Pica y pica, Eduardo. Es tremendo. Totalmente, o sea, para el aficionado que quiere empezar a practicar con el peje, a conocer cómo es la pesca pejerrey, la laguna ideal. Esta es la laguna ideal, esto está para disfrutar y el momento es ahora. Perfecto. Bueno. Miren la caña cómo trabaja. Miren. Mucho pescado de este parejo, 400, 500 gramos. Este pescado es un pique casi permanente que tenemos de este pescadito. Así que realmente para recomendar a esta lagunita. Mira lo que es.